de la Dirección Nacional del Partido el día de hoy estará sustentada fundamentalmente en la discusión y resoluciones adoptadas por el 27 Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, realizado el domingo pasado, el domingo 19 de julio del presente año, en el cual abordamos un análisis general de la situación internacional, nacional, y también de las tareas que corresponden al Partido Comunista de Venezuela en esta fase del desarrollo de la lucha de clases en Venezuela y a nivel mundial. También el 27 Pleno del Comité Central realizó un acto de homenaje al camarada Gustavo Machado, que el día de ayer, 19 de julio, cumplía 117 años de su natalicio. Como ustedes saben, Gustavo Machado fue un militante comunista desde muy temprana edad, que participó a nivel latinoamericano y a nivel internacional en la construcción de otros partidos comunistas y en el movimiento internacional de solidaridad con la lucha de los pueblos, particularmente en el caso de Sandino, y en el caso de la lucha antiimperialista del pueblo nicaragüense, que precisamente también ayer, y le rendimos homenaje, 19 de julio, se cumplieron 36 años de la victoria del pueblo sandinista contra la dictadura somocista apoyada por el imperialismo norteamericano. Entonces, eso fue una primera actividad que realizamos al instalar el 27 Pleno del Comité Central. Posteriormente, trabajamos la situación general, y el 27 Pleno del Comité Central ratificó la posición del Partido Comunista con relación al tema de Guyana, que es uno de los elementos más presentes en la dinámica política nacional e internacional. Al respecto, el 27 Pleno señaló que es bien importante confrontar y derrotar tanto la acción del imperialismo norteamericano europeo y la vocería que pueda conseguir y que en efecto tiene a nivel del gobierno, particularmente el presidente de Guyana, pero a la vez también que es necesario enfrentar cualquier rasgo y expresión de chauvinismo, de ultranacionalismo, de patrioterismo, que al final también conduce las aguas de esta situación al molino del imperialismo, de los intereses de las transnacionales, de los intereses del imperialismo norteamericano, europeo, del imperialismo inglés. Y en consecuencia, el 27 Pleno del Comité Central del Partido Comunista insiste en la importancia de aprovechar los espacios de la nueva arquitectura organizacional en el continente latinoamericano y caribeño, como lo son la CELAR, UNASUR, Petrocaribe, como espacios para abordar esta controversia y buscar soluciones en el terreno de lo político, de lo diplomático y del diálogo mutuo, en función de lograr lo que para el Partido Comunista de Venezuela, su Comité Central, consideramos un elemento fundamental: impedir que las transnacionales y el imperialismo se posesionen del territorio esequibo. Porque ese es el problema fundamental, si nos ponemos a ver la realidad. Lo que está planteado es hasta dónde el imperialismo norteamericano, europeo y sus transnacionales se posicionan en el territorio del esequibo, utilizan su riqueza y además introducen una cuña en el mero centro de los procesos de integración y de unidad latinoamericana y caribeña. Porque no hay que perder de vista que el objetivo o los objetivos centrales de esta realidad de hoy, que tiene que ver con el esequibo, tiene en cuenta, por un lado, obviamente, la apropiación de las transnacionales de territorios con grandes riquezas naturales,
minerales y energética, pero a la vez también, en el caso de América Latina, introducir una cuña en los procesos de unidad, de integración latinoamericana, e implosionar lo que son las construcciones que se han venido alcanzando y que se expresan en formas concretas de colaboración, como la CELAR, UNASUR, ALBA, Petrocaribe, etc. Entonces, de esa perspectiva, el Partido Comunista de Venezuela, obviamente, denuncia el papel del imperialismo norteamericano europeo, de quienes le sirven de vocero a esa política, que en el caso de Guyana, de la República Cooperativa de Guyana, está bien claro que el nuevo presidente está alineado con esa política del imperialismo. Pero también es necesario señalar que los sectores que en Venezuela, de la mesa de la ultraderecha, proponen acciones que puedan facilitar la provocación, también están en la misma línea de arrimar fuego a los intereses, arrimar brasa a los intereses del imperialismo norteamericano. Porque obviamente cualquier acción del gobierno venezolano que escape a la línea de la búsqueda de soluciones políticas, negociadas, diplomáticas, pacíficas, significa hacerle juego a los intereses del imperialismo norteamericano. Entonces, el Partido Comunista, su 27 pleno del Comité Central, ratifica la línea de búsqueda de una solución negociada, política, diplomática, en el terreno del desarrollo binacional y de los acuerdos binacionales de la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Obviamente, el Comité Central expresa su respaldo a las gestiones que el Gobierno Nacional está realizando en función de, en este marco, en este contexto de soluciones políticas, diplomáticas y negociadas, está adelantando el gobierno presidido por el compatriota Nicolás Maduro. Por otro lado, el 27 pleno del Comité Central también trabajó el tema de la economía venezolana, de su situación actual, de las dificultades existentes, donde obviamente está actuando las fuerzas enemigas de los procesos de cambio en el continente latinoamericano. También aquí está presente la mano del imperialismo norteamericano y sus transnacionales, y que, como se ha señalado, desarrollan toda una política dirigida a exacerbar las contradicciones y a producir un cuadro complejo en la realidad económica y social venezolana. Eso que estamos señalando no es nuevo. En todos los procesos de cambios mundiales, esa presencia, esa mano del imperialismo norteamericano ha estado presente, y de los distintas potencias imperialistas. Aquí no es diferente. No vamos a ampliar, porque dijimos que íbamos a ser breve, la fundamentación de esta afirmación que hace nuestro 27 pleno del Comité Central, que tiene que ver con el tema no solamente de la riqueza existente en Venezuela, sino del papel de Venezuela en el proceso de unidad latinoamericana y caribeña, de resistencia a la dominación imperialista y de construcción de fuerza capaz de producir la ruptura de esa dominación y el desarrollo soberano de nuestros pueblos. Eso es esencial y hay que tenerlo en cuenta. Y a la vez, bueno, hay también realidades de política interna que tienen que ver con el desarrollo productivo y en general con el desarrollo de las fuerzas productivas a nivel primario y a nivel de transformación, a nivel agroproductivo y a nivel industrial, que es una debilidad que tiene el proceso político y social venezolano y en relación al cual el Partido Comunista ha venido haciendo propuestas. O sea, ciertamente hay una agresión del imperialismo de manera permanente, pero también hay un conjunto de debilidades que no hemos atacado adecuadamente durante el proceso político y social venezolano. Y esas tienen que ver con el tema de la producción, además de otras. Pero la producción es fundamental para ir rompiendo la dependencia de la economía venezolana de las importaciones, por un lado. Y por otro lado, ir superando el carácter extractivista
monoproductor y rentista de la economía venezolana. Si esos tres elementos no se superan, la economía venezolana permanecerá en un estado de dependencia del ingreso petrolero, y el ingreso petrolero estará en correspondencia con cómo se mueve el mercado mundial y cómo se muevan los intereses de las transnacionales y del propio imperialismo. Entonces, en esa dirección, el Partido Comunista considera que es necesario desarrollar un debate, y lo hemos planteado a las distintas instancias a las que hemos tenido acceso del alto gobierno y de las fuerzas del proceso, desarrollar un profundo debate sobre el modelo de desarrollo económico y social venezolano. Un debate entre el conjunto de las fuerzas políticas y sociales que determine de verdad cuál es el carácter del modelo y cómo lo vamos a desarrollar. Bueno, o sea, porque definitivamente, y eso también lo vio el 27 Pleno, desde el Partido Comunista seguimos señalando que aquí todavía no hemos llegado a la fase de construcción del socialismo. Todavía no hemos agotado ni siquiera la fase de la liberación nacional. Y que si estamos en la fase de la liberación nacional, obviamente es necesario plantearse procesos de construcción y de desarrollo donde distintos actores económicos y sociales tienen pertinencia de su participación en esos procesos. Ahora bien, también preocupa al 27 Pleno del Comité Central que voceros del Gobierno Nacional estén planteando hoy que empresas que han sido recuperadas por el Estado, que han sido ocupadas por los trabajadores y las trabajadoras, que por de distinta manera forman parte del sistema público de propiedad social, hoy se esté planteando un retroceso. Para nosotros, en el Partido Comunista, es un retroceso plantear que las empresas industriales y también las haciendas y fundos, unidades de producción recuperadas por el Estado venezolano, se esté planteando hoy la posibilidad o la necesidad que para su desarrollo deban regresarse a manos de sus antiguos propietarios o deban colocarse en la bolsa de valores como un mecanismo de compra y venta de acciones de propiedades del Estado. El Partido Comunista llama la atención y expresa su preocupación sobre ese esquema, porque hemos venido haciéndole seguimiento a esta situación y nos conseguimos con numerosas empresas que de manera, todo indica, para ponerle una, para no ser tan definitivo en la afirmación, pero todo indica que el manejo de muchas empresas por sus gerentes y sus presidentes están dirigidas a mantenerla en la postración para poder justificar su liquidación o su venta o su regreso a manos privadas. Entonces, nosotros insistimos aquí con el planteamiento del Partido Comunista. Intervención de las empresas de propiedad social, de las unidades de producción agrarias e industriales, administradas por el Estado, para desarrollar allí el modelo que hemos propuesto, un nuevo modelo de gestión participativa y popular, que hemos denominado los consejos de gestión múltiple, en los que participen los trabajadores y las trabajadoras con sus consejos de trabajadoras y trabajadores socialistas, en los que participe el Estado venezolano, en el que participen las comunidades a través de sus consejos comunales o comunas, y en el que participan también los productores que se asocian a ese proceso. Por eso lo llamamos consejos múltiples de gestión, y a veces le decimos de gestión compartida e integrada, pero eso lo hemos venido planteando, no hay respuesta. Y entendemos que en muchas partes no hay respuesta, porque de lo que se trata es de demostrar que el Estado y los trabajadores y las trabajadoras son incapaces de administrar y de producir como un mecanismo de justificar la entrega de esos bienes de propiedad social y del Estado, administrados por el Estado, a el gran capital, a los sectores privados de la economía. En esa misma dirección también analizamos el tema del abastecimiento, donde el Partido Comunista también ha hecho propuestas. Estamos insistiendo en las propuestas del 27 Pleno,
porque alguna gente a veces dice, pero es que el Partido Comunista critica, pero no propone. Sí, nosotros tenemos propuestas. Lo que no tenemos es suficiente escenario para la discusión y la construcción colectiva de la política. Entonces, como no existen esos suficientes escenarios para la discusión y la construcción colectiva de la política, nos vemos en la obligación de expresar por estos medios, ante el país, nuestras opiniones. ¿Sí? Y frente a las fuerzas del proceso también, nuestras opiniones. Primero es que nosotros hacemos llegar nuestra propuesta en primer lugar al pueblo venezolano. Es el primer sujeto, ¿sí?, de nuestras propuestas. ¿Sí? De nuestro principal destinatario de nuestras propuestas. Al pueblo venezolano, a los trabajadores y a las trabajadoras, a los sectores campesinos, de la intelectualidad revolucionaria, a la juventud, a las mujeres, al pueblo venezolano, a los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Ese es el primer destinatario de nuestras propuestas, porque consideramos que en la medida que se desarrolle el debate en ese nivel del movimiento obrero, campesino, popular, revolucionario, se estará produciendo, estará dando un proceso. Bienvenida, camarada. Un proceso de desarrollo cualitativo de la conciencia colectiva que incidirá en cambios en la correlación de fuerzas y que también puede producir cambios en la dirección de instancias de toma de decisión del proceso político y social venezolano. De igual manera, el Comité Central ciertamente acordó elaborar un documento de 10 puntos que le haremos llegar nuevamente a las altas autoridades del Estado venezolano, porque ya lo hicimos una vez, o ya lo hicimos, lo hemos hecho varias veces, una vez para acordarme la más reciente, lo hemos hecho innumerables veces, pero se acordó un documento, intentar condensar en 10 puntos el conjunto de propuestas que el Partido Comunista ha venido presentando en el terreno de la economía, en el terreno de lo político, en el terreno del movimiento popular, etcétera, 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 e incluso en el terreno internacional. Y en el tema del abastecimiento, nosotros hace tiempo propusimos, como ustedes lo saben, la necesidad de crear un sistema público y popular de distribución para romper con la monopolización del abastecimiento, de la distribución, en manos de un pequeño grupo, de un reducido grupo de superabasto, de supermercados que monopolizan la distribución del país. Frente a un planteamiento de ese tipo, no vamos a decir que fue respuesta del Partido Comunista, porque no hubo discusión con instancia del Estado al respecto, pero sí reconocemos que el gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro, presentó un conjunto de iniciativas que en su momento nosotros señalamos que podían ir en la dirección de lo que nosotros estábamos proponiendo. Un ejemplo, se propuso la creación de los consejos populares de abastecimiento y producción. Nosotros estábamos proponiendo, antes de que surgiera este señalamiento, las juntas populares de abastecimiento. Las juntas populares de abastecimiento construidas con la participación popular desde la base. Ahora, se plantearon los consejos populares de abastecimiento y producción, y como para nosotros el problema no es el nombre, si esa propuesta sirve para romperle el espinazo a la monopolización del abastecimiento y la distribución, le dimos la bienvenida. Pero nos hemos encontrado que esto se ha convertido en un parapeto, y me perdonan el término, y nos perdonan el término, un parapeto fundamentalmente burocrático, que no permite el ejercicio real del control de las comunidades organizadas sobre esos procesos del abastecimiento y la distribución. Entonces, llamamos la atención del Gobierno Nacional para que se tomen las medidas desde el Gobierno Nacional y desde el Movimiento Popular Revolucionario, eso es tarea también nuestra, para intentar avanzar en procesos que dinamicen y rompan con la concentración monopólica. Es importante señalar que el Gobierno Nacional, el presidente Nicolás Maduro, anunció la creación de 1,000 pedemercalitos. No lo vemos. ¿Qué ha pasado con los 1,000 pedemercalitos? ¿Es que a alguien le interesa mantener la concentración de la distribución y el abastecimiento? ¿Y no desarrolla los mecanismos que permitan que los bienes esenciales de nuestro pueblo se distribuyan directamente en las comunidades? ¿Qué está pasando? Nos hacemos también esta interrogante. Sistema popular de abastecimiento que golpee
la concentración monopólica de la distribución y el abastecimiento y que golpee el encarecimiento, el alto costo de los bienes de consumo masivo. Alertamos al gobierno nacional que hay niveles inmensos de especulación que están golpeando el salario de nuestro pueblo trabajador. Eso es necesario enfrentarlo. Nosotros presentamos algunas propuestas y estamos en disposición de participar en esos procesos de construcción. Por otro lado, también conoció, analizó, trabajó el 27 Pleno el tema de la seguridad ciudadana. El tema de la, aquí me apunta el camarada Euse, que también vimos en lo referente al abastecimiento, analizamos que la eliminación del control por el número de cédula lo que ha hecho es exacerbar el problema de las colas. Como se dice en Oriente, yo no sé si en todo el país, se quiso hacer una gracia, pero lo que se hizo fue una moriqueta. Entonces, eliminaron el tema del el número de cédula, ha producido inmensas colas superiores a las anteriores. Entonces, también llamamos al gobierno nacional, aunque esto no resuelve el problema de fondo, porque lo que resolvería el problema de fondo es la producción nacional, es el desarrollo productivo, es la ruptura de la monopolización de la, del abastecimiento y la distribución, es la creación de un sistema público y popular de abastecimiento, etcétera. Esos serían los elementos de fondo que lo resolvería. Hay que tomar medidas que también sirvan de paliativo a esta situación. Y el tema del número de cédula, su eliminación, lo que ha hecho es exacerbar las inmensas colas. Eso lo vivimos diariamente. Llamamos a revisar esas decisiones. Estábamos hablando del tema de la seguridad ciudadana. Allí también el 27 Pleno del Comité Central considera que el gobierno está actuando en la dirección correcta, que es necesario recuperar la soberanía del Estado venezolano sobre todo el territorio nacional, frente a cualquier fuerza paramilitar, mercenaria, delincuencial. El Estado venezolano no debe permitir que exista ninguna zona en la cual no pueda ejercer soberanía. De allí entonces que este plan que viene desarrollándose dirigido a garantizar la seguridad de nuestro pueblo, la seguridad ciudadana del pueblo venezolano, el Partido Comunista le expresa todo su apoyo. E insiste en la necesidad de revisar conceptualmente y en el desarrollo operativo práctico lo que se ha dado en llamar las zonas de paz. Revisarlas conceptualmente y también en su ejecución. Para que, de mantenerse esa propuesta del Estado venezolano, no signifique en ningún caso cesión de soberanía territorial ni impunidad. Entonces, allí apoyamos la iniciativa del gobierno en esa dirección y planteamos este otro elemento. Por otro lado, un tema que lo más seguro ustedes estén diciendo, bueno, ya todos hablan de todo y no. ¿Y qué pasa con las elecciones del 6 de diciembre? ¿Qué pasa con el gran polo patriótico? ¿Qué pasa con las otras cosas? Con el polo patriótico no pasa nada. Bueno, el 27 Pleno del Comité Central del Partido también, como es lógico, analizó este tema. Exhaustivamente recibió el informe de la comisión nuestra, designada por el Buró Político para desarrollar el enlace en la construcción de acuerdos con el Partido Socialista Unido de Venezuela y también de establecer relaciones con otros partidos y movimientos sociales del Gran Polo Patriótico. Y a partir de ese análisis, de esa valoración, con relación a esos contactos que se han venido dando, el 27 Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, al considerar el informe del Buró Político sobre el proceso de construcción de alianza política electoral con el PSUV y con el Gran Polo Patriótico, acordó, 1, encomendar al Buró Político la continuidad y conclusión del acuerdo político electoral con el PSUV y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, con base a las decisiones adoptadas por el 26 Pleno del Comité Central
y las condiciones políticas en desarrollo. En segundo lugar, encomendar al Buró Político la adopción de las decisiones que correspondan, según se vaya desarrollando el proceso político y la discusión de acuerdo, en cuanto a la necesidad de candidaturas en alianza parcial. O sea, el 27 pleno del Comité Central apunta y encomienda al Buró Político trabajar por la construcción de la amplia alianza patriótica nacional de carácter electoral. Ese es el elemento inicial a construir con el gran polo patriótico Simón Bolívar y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y a la vez también le encomienda al Buró Político evaluar con base a cómo se estén dando los procesos y lo autoriza de que si existen estados donde el Buró Político considera que debe presentar propuestas distintas a la alianza, lo haga con plena autoridad encomendada o delegada por el Comité Central del Partido. Prioridad 1, alianza integral, alianza patriótica, unidad nacional de las fuerzas políticas y sociales, patrióticas y antiimperialistas, para obtener una inmensa victoria el 6 de diciembre. Ese es el objetivo, la meta fundamental, la orientación central encomendada o acordada por el 27 pleno del Comité Central. Sin embargo, como la política es dinámica, también se le entregan al Buró Político poderes para que evalúe la realidad y en los estados donde considere que es necesario presentar fórmulas distintas a la alianza integral, lo haga. O sea, porque obviamente el Comité Central consideró que no debía amarrarle las manos al Buró Político en una sola línea de actuación, porque la alianza integral no solamente depende del Partido Comunista, depende también de las demás fuerzas del proceso. Y va a depender, en consecuencia, y valga la redundancia, de cómo visualicen la necesidad de la unidad las demás fuerzas y cómo la visualizamos nosotros. ¿Sí? Nosotros la visualizamos como una necesidad para la victoria popular, como una necesidad para construir dirección colectiva, como una necesidad que debe ser para avanzar en la dirección de defender, consolidar y profundizar las conquistas populares. En esa dirección nosotros enmarcamos la alianza político-electoral. Defender, consolidar y profundizar la conquista popular. El polo patriótico existe, ciertamente. Existen subvertientes del movimiento popular, de los partidos políticos, del movimiento obrero y sindical, del foro de la intelectualidad y los sectores culturales, existen. Ahora bien, los consejos patrióticos de los partidos políticos, ahora bien, su existencia demanda para que pueda tener una funcionalidad y cumplir un papel de mayor protagonismo, demanda un funcionamiento superior. En esa fase tenemos algunos niveles de dificultad, pero eso no niega la existencia del instrumento. Con relación a que si nuestras propuestas no nos hacen temer de algún tipo de decisión político-jurídica, no, nosotros no tenemos ningún temor de que nuestras posiciones, que tienen que ver con la defensa de este proceso, como lo hemos dicho, que tienen que ver con la consolidación de las conquistas, pero que tienen que ver también con la profundización de ellas, no pueda significar ningún tipo de retaliación. ¿Sí? Si las hubiese, porque todo es posible en el desarrollo de la política, el Partido Comunista está en condiciones, como lo ha hecho durante 83 años, ¿sí? 84 años. Como en el 85, no era el 2015, 84 años. Como lo ha hecho durante 84 años, nos consideramos en condiciones de defender nuestra propia existencia y nuestra propia autonomía. ¿Sí? Lo hemos hecho frente a los partidos comunistas nacen en el gobierno de Gómez, bajo la dictadura gomecista, en el año 31. ¿Sí? Se construye en el marco del gobierno de López Contreras,
y del propio Gómez, continúa desarrollándose y enfrenta a la dictadura de Pérez Jiménez, participa en la lucha armada de los 60, bueno, podríamos decir que el Partido Comunista sobrevivió a todo ese lapso del ejercicio de la democracia representativa burguesa, oligárquico burguesa. Bueno, no tenemos ningún temor a que nuestra existencia está blindada por el carácter ideológico de nuestra militancia. ¿Ves? En el Partido Comunista no milita gente que lo que viene es a buscar prebenda. En el Partido Comunista milita gente que viene a ubicarse en un puesto de combate para la liberación de la patria venezolana y para la construcción del socialismo. Así es, camarada. Bueno, el gran polo patriótico Simón Bolívar, en el aspecto que corresponde o en la vertiente que corresponde a los partidos políticos, no se ha reunido desde hace varios meses. Sin embargo, se vienen dando reuniones bilaterales entre las distintas organizaciones políticas que integramos el Gran Polo Patriótico. Entonces, o sea, hay una dinámica interesante en esta dirección que debe avanzar, entendemos nosotros, y así insistimos en proponerlo, en que el Consejo Patriótico de los partidos políticos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar se reúna y sigamos consolidando los elementos de construcción bilateral que se vienen dando en el tema electoral y en el tema político y también en el tema de la economía. Muchas gracias.